Hola amigos, soy Juan de Sánchez Nomecer. Hoy les voy a presentar una máquina, una laminadora, el PM05. Esta máquina, esta laminadora es para tableta y para celular. Ya les he explicado lo de las máquinas de PM01, 2, 3, 4. Todos los modelos son para celular, solamente móviles. Pero esta máquina sirve para tableta y celular. Y primero vamos a dar un vistazo de la máquina de la parte exterior. Por ejemplo, eso tiene menos botones que otras máquinas. Y aquí está la parte para de trabajo. Y aquí también viene con un cajón para guardar cosas, hoja, cristal, cosas así. También se viene con ruedas, se puede dejar en el suelo. Y ahora vamos a ver la parte de atrás, de este lado, aquí. Esta máquina, y vamos a abrir la máquina. Y esta máquina, vamos a ver aquí, la bomba de vacío ya está preinstalada. No es como PM01 y 02 vienen como separado. Aunque está incluido, pero es separado. Pero este modelo, este viene instalado. Por ejemplo, esta parte amarilla es para aceite y aquí hay una ventanilla. Ventanilla es para ver el nivel de aceite. ¿Vale? Y lo que pasa es que, espera, yo voy a buscar mi aceite para explicar un poco. La pompa de vacío ya está preinstalada. Por ejemplo, esta parte amarilla, eso es para aceite de bomba de vacío. Este aceite es que nosotros no podemos mandar con aceite, con líquido. Entonces ustedes van a recibir sin aceite. Es por una política de transportación, no podemos mandar, ¿vale? Pero ustedes tienen que, por ejemplo, una vez que reciben, cuando reciben quiere... antes de empiecen a trabajar, entonces usted tiene que comprar este aceite y agregar por aquí. Si usted no puede encontrar este vacuum pump oil para este, entonces ustedes pueden usar aceite para el motor de coche, de su carro. Y aquí puede entrar, agregar aceite aquí, y aquí hay una ventanilla, puede ver el nivel, aquí hay un mínimo y un máximo, entonces hay una ventanilla para esto, es muy fácil. Y esta máquina, la diferencia es que otros modelos, es de esta parte. Es un tanque de aire. Por ejemplo, otra máquina siempre se conecta con compresor, pero esta máquina, este modelo sin compresor, entonces solamente con este tanque. Entonces no hace falta que compren aparte. Ok, ya todo bien organizado, los tubos, cables, muy bien. Bueno, aquí es muy fácil, eso conecta con el, eso es un enchufe, conecta un enchufe y enciende. Aquí también un power switch, entonces switch on. Muy fácil, muy pocos botones. Sistema, y siempre eso, por ejemplo, aquí manual, entonces puede ser automático, que es automático. Como ya les he explicado, por ejemplo, otros modelos, siempre tenemos que configurar la presión, el tiempo, y esta máquina sirve para tableta y para celular. Y celular hay curva y plana. Por eso la presión son muchas. Por ejemplo, OCA, para OCA es diferente, para OCA y para pantalla es diferente, para plana, para curva y para tableta, todos son diferentes. Pero yo no quiero explicar aquí, se tarda mucho tiempo, por eso es mejor una vez que ustedes compren esta máquina y les voy a mandar una lista con todas las presiones que ustedes tienen que configurar para cada tipo de cosas y cada tipo de modelo móviles. Y bueno, también es como otra máquina, puede elegir por stick OCA, por ejemplo, es para OCA o para LCD, eso es lo mismo.
muy parecido, entonces no hay por elegir uno. Uno es para hoja y dos es para pantalla. Es muy fácil, muy fácil. Aquí está emergencia, eso es el botón de emergencia. Fácil. Bueno, aquí está wind speed, eso es para, eso es la, eso es, ¿cómo se llama esto? Velocidad de ventilador. Es más fuerte. Esta lámpara, eso es para la lámpara. Bueno, y bueno, ahora les voy a mostrar cómo se usa. Entonces, solamente para mostrarles los moldes y cosas así, cómo se usa. Pero en otro video yo voy a usar hoja o pantalla real para mostrarles. Pero ahora solamente con molde, para mostrar el molde. Normalmente vienen así, eso es para celular, esta parte después les voy a mostrar. Para, por ejemplo, para tableta, eso es para iPad Air. Entonces se pone aquí. Okay. Esta coma es para hoja, esta coma es para pantalla. Por ejemplo, primero para pantalla, para hoja. Eso es shining part, or this is matte, it's not shining. So I just put this shining part on the top. Eso es muy fácil, eso. Es como para celular, es muy fácil. Ok. De hoja, nosotros ponemos aquí. Ponemos hoja aquí y después con class aquí. The hoja down the glass up on the top. Then just press. Just wait a second. But this is automatic. See? Nice minus 101.3. No, yo solamente quiero mostrarles, pero yo no puedo esperar un minuto. Eso es reset. Muy fácil. Si ustedes quieren, eso es para hoja. Eso es para hoja. Eso, si ustedes quieren para pantalla, entonces este. Entonces, poner aquí, por ejemplo, pantalla abajo. Eso crash con hoja arriba. Entonces, tira el proyector, la película, y poner este cristal arriba, y entonces presiona los dos botones y empieza a trabajar. Es muy fácil, ¿vale? Y ahora yo voy a montar, aquí está, esta parte es para celular. Yo voy a montar el molde para móviles, ¿vale? Espera un poco. Ok, ya esta placa ya está instalada, pero eso es muy fácil con una máquina, y se puede montar todo, es muy fácil. Aquí hay dos tipos de, por ejemplo, hay uno que es más poquito más largo que otro, entonces lo más cortito está aquí, más largo está aquí, eso todo es iguales, ¿vale? Y aquí yo tengo un molde para ese 7, para ese 7, ¿vale? Ok. La coma. Este modo es para hoja firme. Entonces ponemos hoja aquí, después mira. Eso como los de otros modelos, pero hoja para aplicar aquí, primero hoja, después peer, ¿cómo se llama? Tira, saca este protector, y aquí un glass, entonces poner aquí, entonces mira. Y después de explicar todo, esta máquina, después yo voy a usar cómo aplicar la hoja de 7 también crash cristal.
o cristal con la pantalla. También yo voy a usar esta máquina y también otras máquinas más para explicarles cómo es, cómo se usa y cómo sale los cristales o la pantalla. Bueno, yo no quiero esperar. Bueno, entonces voy a reset y listo. Normalmente sale así. Mira, ok. Bien, entonces si hubiera puesto el cristal, entonces habría salido una cristal con oca, ¿vale? Bueno, ya, por ejemplo, ya les he explicado esta máquina para móvil, para tableta. Y también les he explicado, esta máquina es PM03, esta máquina es solamente para móvil. Entonces, si ustedes no quieren hacer pantalla tableta, entonces con esta máquina es suficiente para móviles hasta 7 pulgadas. Y esta es para tableta y móviles. Entonces, depende de lo que ustedes necesiten, pueden elegir los modelos que a ustedes les convenga más. Y bueno, ya hoy ya les he explicado esta máquina PM05 y también la diferencia entre PM05 y PM03. Y también ustedes pueden buscar en mi YouTube, canal de YouTube, para ver otros modelos, 1, 2, 3, otros modelos. Y bueno, si usted tiene más consultas, me llama o me manda correos o por WhatsApp, la forma que a usted les convenga. Y si ustedes quieren saber más detallado o cosas más detalles, me puede escribir para que yo haga más videos para ustedes. Y muchas gracias y que tenga buen día o buena noche. Chao.